Soy el mayor Héctor González, comisario de la Quinta Comisaría Panguipulli. Bueno, para dar cuenta de un procedimiento que tiene que ver con un atentado incendiario que ocurrió en la localidad de Liquiñe, específicamente en el fundo Trafún, que pertenece a la sociedad agrícola Las Vertientes. En dicho lugar se constituyó carabinero aproximadamente a las 18, 19, 20 horas, donde se logró entrevistar a dos trabajadores de dicho fundo, quienes señalaron que momentos antes habrían sido intimidados por 15 personas aproximadamente, todas con el rostro cubierto y premunidas de armas de fuego. Luego de intimidarlos, proceden a quemar distintas dependencias del fundo. He realizado un levantamiento en el lugar tanto con los trabajadores, se pudo establecer que se tratarían de cuatro cabañas destinadas a habitación, una leñera, dos comedores y una capilla católica. No tenemos que lamentar víctimas ni lesionados en el lugar. No hubo tampoco uso de armamento por parte de personal de carabineros. Verificado el sitio del suceso, se pudo encontrar dos pancartas con leyendas atribuibles a causas mapuches. En ese sentido, carabineros procedió a dar las cuentas respectivas al Ministerio Público, quien, ¿no es cierto?, dispuso la presencia de la Policía de Investigaciones para que perice el sitio del suceso. Eso es por parte de Carabineros de Panguipulli y la información hasta el momento. Muchas gracias.